sentim a parlar últimament i cada vegada més de guerres híbrides, de postveritat, d'interferències electorals. Hi ha aquest grup d'alt nivell, com apuntava el Sergi Barrera, que la comissió va posar en marxa l'any passat i que fa tot just un any, al març, publicava unes primeres conclusions on ja una mica explicava la complexitat d'aquest fenomen. Explicava, per exemple, que és un fenomen que té una multiplicitat d'actors, perquè té governs, estats i té actors no estatals, té organitzacions sense ànim de lucre, té mitjans de comunicació, té ciutadans individuals, no? té màquines, tots al final acaben contribuint d'una manera o d'una altra, poden acabar contribuint a la desinformació. I una altra cosa que també crec que retratava bé aquest informe de la Comissió Europea, precisament, són tots els riscos en els que estem. Els riscos, per exemple, d'aquesta diferent aproximació que tenen els estats membres i que fa molt difícil que des de Brussel·les s'hagi trobat la manera de com fer front, de com legislar, de com regular el tema de la desinformació. I un altre risc és el de la pròpia vulnerabilitat que sent la Unió Europea davant aquest fenomen. El 2017, segur que tots ho recorden, va ser un any electoral molt intens, amb eleccions a França, a Alemanya, als Països Baixos. Es van viure diversos casos d'interferències electorals que van poder influir o no, aquest potser és un dels debats que podem tenir en aquesta taula avui, probablement la mobilització de l'opinió pública. Ens arriben informacions de finançaments externs a partits polítics europeus. El Front Nacional és un clàssic, però em sembla que fa pocs dies hi havia informacions a la premsa italiana que apuntaven directament cap a la Lliga Nord. Ha passat el mateix amb el Brexit. Per tant, tot això passa en un moment on és la democràcia europea una mica la que està en fase crítica. No sé si me permetirà hablar de fase crítica, però sí que está viviendo una sacudida interna, ¿no? Todo el sistema democrático europeo, y eso está directamente vinculado a la desinformació en un any on d'aquí pocs mesos, al mes de maig, tenim eleccions europees, i avui el que volem és això, ¿no? Vamos a intentar poner un poco de orden, casi límites, si es que se puede hablar de límites en un tema tan ilimitado como la desinformación, pero ¿qué hay en todo este debate y de qué manera se puede discutir, aproximar y ver cómo se construye a partir de ahora, cómo se recupera la credibilidad que ha perdido el sistema democrático en general y los medios de comunicación en particular? Vamos a ir por partes, iremos formulando preguntas y luego ya abriremos o daremos paso también a las preguntas del público. Pero yo creo que la primera de todas que me gustaría formular a Ramón Luis Valcárcel y a Enrique Cerveto es precisamente cuál es la mejor estrategia para combatir la desinformación. ¿Desmentir? ¿Apostar por narrativas alternativas? Porque los contactos que he tenido yo con las distintas instituciones en Bruselas, me parece que cada uno ha tirado un poco por su lado, porque nadie tiene la fórmula secreta, ¿no? En el Parlamento me dicen, no, cada vez que salimos a desmentir una información falsa, lo que hacemos primero es fijar la idea inicial, o sea, la mentira, para después desvincular. En cambio, otras instituciones europeas, el Servicio de Acción Exterior, sí que hace este trabajo de desmentimiento de noticias falsas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y cuál podría ser una estrategia? Y así abrimos el debate. Señor Valcárcel, adelante. Pues muchas gracias, Karma. Muy buenos días a todos. Vamos a intentar ser lo más breve posible y hemos de serlo por otra parte. La mejor estrategia no es fácil. No es fácil establecer cuál es la mejor estrategia. Lo que sí estamos obligados, sin embargo, es a conseguir el mejor de los resultados. Las estrategias son varias y diversas. Las estrategias todavía se encuentran, muy posiblemente, en una cierta nebulosa. Vamos a entender que este es un fenómeno reciente, que las alarmas se encienden en Bruselas a partir del año 2015, con la invasión de Rusia en Ucrania y la anexión de Crimea. Y es a partir de ese momento cuando nos damos cuenta cómo los rusos intentan por todos los medios enmascarar la verdad, la cruel realidad, mediante anécdotas que quitaban importancia, como si la guerra fuera un invento de los europeos y de las democracias europeas. Por tanto, claro, a partir de ese momento Europa entiende que hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto.
La cuestión es cómo hacemos algo que tenga, ya no digo sentido, sino consecuencias positivas y en tan poco espacio de tiempo. A partir de ese momento es cuando se genera el, no diré conflicto, pero sí al menos el problema en el que todavía nos hallamos inmersos a la hora de plantear estrategias comunes, que sí, lo único común es que las instituciones europeas queremos dar respuesta a las falsas noticias, pero por otra parte no nos ponemos muy de acuerdo ni en las estrategias ni en los principios, por tanto, o prioridades. A partir de ese momento, claro, Europa tiene que reaccionar. Ya digo, hace poco tiempo de esto. Tan solo 4 años estamos asistiendo al fenómeno de las falsas noticias como elemento desestabilizador de la Unión Europea. Y las estrategias, sin embargo, se requieren con urgencia, con extrema urgencia. Bien, lo cierto es que el Parlamento Europeo lleva la iniciativa en un primer momento. Se decide un plan de acción contra las falsas noticias. Yo creo que en ese sentido el plan de acción está funcionando bien, pero claro, la coordinación con el resto de instituciones y de manera muy especial con la Comisión Europea y por supuesto con el Consejo es asimismo algo indispensable, sin lo cual no podríamos alcanzar metas mínimamente óptimas. Por tanto, yo creo que en ese sentido Unión Europea empieza a dar pasos y los da con una cierta solidez, pese, Karma, como decía antes, a que tenemos algunas discrepancias en prioridades y también en estrategias. Pero lo importante es que se está trabajando en ello. Verificadores de hechos es un elemento para mí clave a la hora de poder frenar estas falsas noticias. El tratar de alfabetizar la información y, por tanto, ir a las escuelas, ir a los más jóvenes desde un primer momento para que sepan distinguir la noticia real de la noticia falsa es otro elemento clave. Bien, esto es hablar tal vez de un futuro que ya ha llegado. ¿Y en el presente qué hacemos? Pues en el presente, aparte de estos planes a los que hice referencia anteriormente y algo tan importante como es el grupo de trabajo o unidad que se refiere a las noticias que llegan del entorno de la órbita rusa o prorrusa para tratar de frenar también esas noticias, puesto que la auténtica fábrica de falsas noticias está en Rusia. Es verdad que hoy tenemos que preocuparnos, actitudes de Le Pen, actitudes de Salvini, actitudes de Orbán o de Trump. Ciertamente esto nos preocupa, pero no es menos verdad que al final hay un elemento común que une a todos estos, incluso a veces demostrado con financiación. Gracias. Antes de ir a esta fábrica de noticias falsas, Enrique, yo quería preguntarte por otra debilidad que es la propia de los medios. Yo hablaba primero de esta sacudida al sistema democrático, pero la primera gran sacudida es en los medios de información, porque lo que hay con la irrupción de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, es que la prensa tradicional pierde el monopolio de la información, el monopolio del debate, o sea que los primeros que han perdido credibilidad por el camino, ¿no?, somos, aquí ya me pongo de tu parte, para empezar, los periodistas o los medios. Muy buenas a todo el mundo. Gracias por venir. Esto, pues yo creo, fíjate, que no es tan así. Es decir, yo creo que los medios no solo han perdido credibilidad, han perdido audiencia, han perdido sitio. Es decir, en una vida como la mía, yo he conocido unos tiempos en los que la información era monopolio del Estado, es decir, todavía en las radios, cuando yo entré en la facultad en Bellaterra, todavía las radios tenían que conectar cada hora con Radio Nacional y para dar lo que se llamaba el parte. Es decir, que no había ni siquiera, digamos que el Estado tenía el monopolio de la información en la radio y no en la prensa, pero también tenía sus propios medios, la prensa, a una situación en la que los medios tradicionales pues sencillamente han perdido audiencia. ¿Por qué? Pues no, yo no lo atribuiría a la falta de credibilidad, sino sencillamente a que hay medios que les sirven a las personas para informarse fuera del circuito, digamos, institucional o tradicional de los periódicos.
caramba, la cuestión ahora del uso de la información como arma, que es de lo que en realidad estamos hablando, ¿no? Porque la desinformación, yo la he conocido en Bruselas perfectamente vinculada, por poner un ejemplo, con el Brexit. O sea, el Brexit no es un tema que ha pasado en los últimos 4 meses, o sea, ni en los últimos 2 años. El Brexit tiene detrás un periodo de difusión de falsas noticias a través de los medios tradicionales, muy tradicionales. De hecho, pues como todos sabréis, el tal Boris Johnson fue corresponsal en Bruselas y estuvo informando, es mucho decir, pero estuvo enviando crónicas a periódicos, digamos, que consideramos normales, periódicos tradicionales. Y que, bueno, y a pesar de ser hijo de un funcionario europeo, a pesar de haberse educado en la escuela europea, como mis hijos también, pues de repente le salió ese brote. Es algo bastante más simple de lo que ahora podemos pensar, de estos laboratorios que tiene Putin, ¿no? En aquella época, que sé, yo recuerdo una anécdota muy, muy clara, ¿no? De un caso de falsas noticias que lo ves en la sala de prensa de la comisión todos los días, cuando de repente sale ahí el hecho cierto era que la comisión había aprobado un reglamento para que por fin las compañías farmacéuticas pudieran hacer test con medicamentos infantiles. Lo del test de los medicamentos es una cosa muy delicada, porque hay que dar medicamentos que tú no sabes bien qué efectos van a tener a personas, y entonces eso está regulado con una altísima entorno de garantías científicas de todo tipo para adultos. Pero para los niños, pues los médicos lo que hacían, bueno, pues por correspondencia con el peso. Si un niño pesa menos, pues se le da la mitad de la pastilla o lo que sea. Entonces la comisión desarrolló una reglamentación súper estricta para que, de acuerdo con los laboratorios, con los médicos, para que los laboratorios pudieran hacer pruebas con la medicación para niños, para que los niños tuvieran una dosificación más adecuada. Entonces, eso fue recibido como una buena noticia por la mayor parte de los... Bueno, la comisión se mete en este tema, tal, no sé cuánto, y los medios británicos titularon, dice, la comisión permite que hagan experimentos con tu hijo. Y entonces, claro, de repente eso tiene el mismo hecho adquiere un cariz completamente terrorífico. Y eso, poco a poco, un día tras otro, en periódicos, digamos, prestigiosos, pues va erosionando, va creando un sentimiento, lo va cobando, ¿no? Va ahí que se va quedando ahí la brasa, hasta que de repente un día sopla el viento favorable, un referéndum sobre Brexit, y ya vemos dónde ha pasado. O sea que a lo que se refería el vicepresidente Valcárcel es precisamente al hecho de que Rusia, que ya fue la creadora de los virus, o sea, los virus informáticos son un arma que desarrolló la Unión Soviética en su día para intentar entorpecer el desarrollo de Occidente. Pues no puedo, en fin, no tengo pruebas porque esas son cosas, pero vamos, o sea, es algo que se da por hecho que es una creación de la época en la que Occidente trataba de impedir que Rusia tuviera acceso a su tecnología, y ellos respondieron con este invento de la creación de los virus informáticos. Pues ahora la información falsa se está utilizando ya como arma, es un arma de guerra. Pues claro, en todas las guerras ha habido también uso de la información, pero ahora el problema es que hemos llegado a un punto en el que el control de ese entorno de la información de repente ha desaparecido. Yo tengo la teoría de que la globalización, la principal víctima de la globalización es el concepto del Estado. Es decir, el Estado es un hecho jurídico que se basa en
el reconocimiento por parte de tus vecinos y en crear un compartimento estanco en el que yo soy soberano a cambio de no meterme con lo que hace el compartimento estanco de al lado, que también es soberano, y entonces podemos delimitar. El problema es que hay una serie de actividades que sobrevuelan, es decir, están en una órbita superior. Entonces, pongamos por caso las finanzas internacionales, ahora están todas las grandes países están intentando cobrar impuestos a esta actividad financiera, que, pero claro, no saben dónde, porque en realidad la vida de esa actividad financiera está evolucionando en una órbita superior a la de los estados. Y pasa igual con el terrorismo, y pasa igual con muchísimas cosas, y la información también, o sea, de repente, ¡pum!, escapa. Entonces, claro, a la pregunta de qué hacer, cómo regular esto, dice, ¿quién? ¿Quién? Yo hace dos meses estaba en China, claro, y los chinos que tienen, no hay que olvidarlos, tienen características totalitarias, los chinos de repente han conseguido incluso, limitar el acceso a Google. Es decir, ellos no quieren que los chinos entren en Google y tú entras ahí, pones Google y no puedes, porque todos los chinos van con su móvil, pero porque ellos ya saben que a través de Google tiene más información sobre cualquiera de nosotros que la CIA. De hecho, Google sabe que todos nosotros estamos aquí ahora mismo. ¿Y quién es Google? ¿A qué parlamento, qué reglas sigue? ¿A dónde paga impuestos? Es decir, todo eso está en una órbita que nosotros no controlamos. Y ni siquiera los chinos. Es decir, los chinos pueden hacer eso, pero todos los chinos luego también se bajan un VPN y se conectan con Google, que es lo que ellos quieren, por encima de un gobierno totalitario. Es decir, que China es una dictadura, podría hacerlo. Si mañana lo deciden, pueden obligar a todos los chinos a dejar el móvil en casa o desconectarlo, porque es una dictadura. Y sin embargo, no pueden controlarlo tampoco. O sea que estamos en un panorama, digamos, bastante complicado. Y la pregunta es quién. Regularlo sí, pero quién. Bueno, si después se atreve el vicepresidente a responder esta pregunta, pero yo quería seguir un poco en la línea que teníamos abierta y yo comparto esta idea de que al final la desinformación ha existido siempre, las guerras de propaganda han existido siempre, siempre se ha utilizado la desinformación para desmoralizar al enemigo, digamos, y como periodista yo he sido víctima de intentos de desinformación y de manipulación, ¿no?, por determinadas organizaciones a la hora de darme información. O sea, es un mal antiguo y viejo. Probablemente lo que ha cambiado es el alcance de todo ello. Pero un tema es el alcance, que es el que podemos decidir, pero la otra es que es verdad que hay estas fábricas de noticias falsas, esto está documentado, se ha escrito, se ha explicado, pero déjeme provocar un poco con mi pregunta. El problema es el origen de las noticias falsas, la desinformación, esta capacidad que ha desarrollado Rusia en este caso, pero también otros, para difundir esta desinformación, o el problema paralelo es que hay millones de personas dispuestas a creérselas? Ambas cosas, y no es que pretenda ser muy diplomático y quedar bien, pero ambas cosas. En primer lugar, en efecto, esto de las noticias falsas no es nada nuevo, esto es inherente al ser humano. Y podemos, por no remontarme, porque al ser profesor de historia siempre se corre el riesgo de irme a las cavernas, pero vamos al tiempo más reciente posible. Todos sabemos, y si no, les cuento algo que fue mucho más que una anécdota, cuando la URSS, todavía URSS, decide que el SIDA es un invento de la CIA. Y aquello provoca un verdadero terremoto en la sociedad, en términos generales, y de manera muy especial, digamos, en la clase científica. Fíjense. Nos vamos un poquito más lejos, pero no mucho más, ¿eh? Goebbels. Un individuo que hizo de la propaganda un vehículo para manipular mentes, convencer y llevar a la humanidad, ya no digo solo a Alemania, es un problema de la humanidad, con el Tercer Reich, a dónde nos lleva. Es decir, esto no es nuevo. El problema, como bien indicas, Karma, es que hoy día la tecnología permite que en muy poco tiempo, en cuestión de segundos,
una noticia llegue al lugar más recóndito del mundo. Y además pueda ser leída, seguida por cientos, miles de millones de habitantes. Este es el problema real. Con lo que, claro, la manipulación tiene, desde luego, más posibilidades de éxito a través de estos ejércitos de trolls, de bots, y no digamos en el caso de Rusia, con dos grandes plataformas difusoras, como es Sputnik, por una parte, y Russia Today, por otra. Fíjense, comentaba yo antes una realidad de hace tan solo unas pocas horas, dos días. Estaba en casa viendo Russia Today, y ¿qué dice la señora que cada media hora se asomaba al informativo? Pues sencillamente, que lo de Venezuela es una gran mentira, que no hay alimentos ni hay medicación alguna para introducir en Venezuela, que son armas que los europeos hemos enviado allí y que los militares estadounidenses quieren introducir para una revolución contra revolución venezolana. Esto, pero y se quedan, permítanme la expresión, tan frescos. Y cada media hora están difundiendo esa misma noticia. Claro, este es el problema. Y estamos hablando de un medio tradicional, pero en cualquier caso englobado dentro de una estrategia que utiliza redes sociales y utiliza otros medios más estándares, más tradicionales. Que los medios de comunicación tradicionales, dice Enrique, han ido perdiendo credibilidad, claro, pero vamos al origen. El origen son los populismos. ¿Es que Trump acaso no es populista? ¿Es que no está manteniendo una política basada en el populismo? Y cuando un populista al final se hace fuerte con un discurso que es fácil, y ahora hablaremos del por qué, por seguir en el origen, se hace con el discurso, evidentemente se desliza esa posverdad ante un número cada vez más creciente de gentes que creen en ello. Y si Trump dice que los medios de comunicación son nocivos para los intereses de América, primero América, no se cansa de repetirlo. Al final, las gentes que no tienen el nivel adecuado para poder gestionar esa información y por consiguiente para poder generar criterio en torno a esa información, terminarán creyendo que quien lleva razón es Trump y que los malos son los periodistas que van a incomodarle cada rueda de prensa que da, lo que obliga al presidente de Estados Unidos a expulsarlos o a humillarlos en la sala. La credibilidad, por lo tanto, nace de un germen populista. Y el populismo está, pregúntame hacia Karma, el origen de todo esto está en que, al final, una crisis económica no bien resuelta ha generado lo que ha generado en el mundo occidental más que en ningún otro lugar. Es que hemos alimentado el caldo de cultivo, y aquí los políticos tendremos que entonar un mea culpa, y después diremos a la prensa, me da igual, las grandes plataformas o la prensa tradicional, habrá que decirle, y vosotros también tenéis que empujar en esta dirección. Pues déjeme los políticos tenemos gran culpa porque no supimos ni explicar ni resolver adecuadamente una crisis. Bueno. Por lo que los populismos surgen con fuerza, porque claro, viene a quitarme un puesto de trabajo este señor que llega de no sé qué lugar, y yo no puedo estar trabajando porque este señor me ha quitado el puesto de trabajo. Pues a ello quería yo precisamente cogerme, ¿no? Ya que me lo pone tan fácil. Hablaba del quién, Enrique, hace un momento, pero ¿qué pasa cuando esta desinformación viene de los propios gobiernos de la Unión Europea? Y me remito a una campaña que lanza la semana pasada precisamente Víctor Orbán, ¿no? Acusando directamente a la Comisión Europea, y que tuvo que ser desmentida desde la Comisión y que ha recibido críticas incluso desde su propia familia política del Partido Popular Europeo. Pero claro, es un gobierno de la Unión Europea. Entonces, el quién cada vez es más difícil de concretar. O otra práctica habitual es que los partidos políticos utilicen bots
por ejemplo, para sus propias campañas, para posicionar su propio mensaje, ¿no? Entonces, a la hora de discernir responsabilidades, hay unas zonas grises, ¿no?, que acaban implicando a más de uno. Sin lugar a dudas. Vamos, yo he ido directamente a lo que considero, lo digo con absoluta humildad, pero también con sinceridad, a lo que considero es el origen de todo esto. Unas consecuencias de una crisis generan unos movimientos que se ha dado en llamar nacionalpopulismo, en donde Orbán encaja como una pieza clave en todo ello. Y también Le Pen, y también Salvini. Es decir, al final nos encontramos como no solo son amenazas exteriores de esa llamada guerra híbrida que a Putin le encanta, sino también dentro del propio territorio Unión Europea se producen estas situaciones. ¿Cómo se combate? O sea, si tenemos detectado a estas personas que están llevando a cabo movimientos desestabilizadores de los valores europeos, porque en definitiva es lo que pretenden. O sea, detrás de todo ello no hay más que eso. Entonces, si tenemos esto como una realidad palpable, hombre, parece importante poder combatir. Si sabemos el quién, habrá que ver el cómo se combate al quién. Y el cómo, yo creo que ya se apuntaban antes algunas ideas, en donde la coordinación entre las instituciones a la hora de poder emitir de manera conjunta, homogénea, uniforme, un mensaje, una vez que hemos detectado que la noticia es falsa, pues conviene inmediatamente darle, cómo no, una réplica a la noticia falsa. Para ello las instituciones europeas están trabajando, pero no solo las instituciones europeas, es que es preciso también el hecho de que haya una coordinación con los Estados miembros. Es preciso que incluso la sociedad civil pueda trabajar en este sentido. Se me ocurre pensar en ámbitos académicos, en donde, como dije antes, desde la escuela y continuando por las universidades, es muy importante poner coto a las falsas noticias mediante gentes con criterio capaces de poder no solo detectar, sino también saber responder con eficacia a esas falsas noticias. Los medios de comunicación tienen que decir, y las plataformas digitales, los grandes gigantes tecnológicos tienen también que cumplir. Porque si no, al final nos quedamos con que regulamos para los medios de comunicación tradicionales y sin embargo quedan absolutamente libres de toda obligatoriedad aquellas plataformas gigantes o plataformas tecnológicas. Yo por eso he sido crítico con la Comisión Europea en esto. En otras cosas podré aplaudirle, pero he sido muy crítico porque el código de buenas prácticas es insuficiente a todas luces, en tanto que delega en las plataformas el que voluntariamente puedan autorregularse. No, esto no puede ser. La autorregulación nos lleva a Cambridge. Preguntaba antes, o se preguntaba a sí mismo, Enrique, ¿quién regula? Yo no sé quién regula, imagino que deben de regular los estados, las instituciones, en definitiva. Lo que está claro es que es peor que no se regule, porque la falta de regulación nos lleva, por ejemplo, a Cambridge Analytica. Esto no es deseable por parte de nadie. Esto es censurable y hay que poner coto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A los agricultores, mi tierra, que es Murcia, es una tierra que tiene un pilar que sustenta la economía, especialmente la agricultura. Vamos a ver, a los agricultores se le exige todo. Usted tiene que dejar clara la trazabilidad del producto desde la semilla hasta que el producto ha llegado a mi casa. Yo, consumidor, lo he adquirido y lo tengo en el frigorífico o en la despensa. ¿Y qué es lo que se le exige al agricultor? Se le exige que haya calidad en el producto y seguridad alimentaria. Y yo pregunto, ¿acaso a quien elabora una noticia que es un producto que llega a la gente, no se le puede exigir también calidad y seguridad en el producto que está vendiendo a quienes lo compramos a diario? Creo que es importante, pues, el que haya una regulación, no voluntaria, que nunca la habría, sino una regulación obligatoria. Y en esto la Comisión ha fallado. Claro, ahora entramos en un debate espinoso, que es regular de una manera obligatoria. ¿Es controlar redes sociales? Se cae en el riesgo, cuidado, ¿Es cercenar libertad de expresión? Se cae en el riesgo también. Luego, estamos en un mundo
desde luego, de unas complejidades tremendas. Pero cualquier cosa es buena siempre y cuando sea consensuada, de acuerdo con todos, incluidas las plataformas, antes que dejar que, al final, la autorregulación llegue a la no regulación y, por tanto, a situaciones como las que en la actualidad estamos viviendo. Bueno, yo haré un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque tengo que admitir que este debate ya casi que lo habíamos empezado antes del acto, porque es verdad que el debate regulatorio tiene sus complicaciones. Si se decide regular, la primera es regular el control de la desinformación siguiendo el ejemplo de quién, ¿no? O cómo se entiende la desinformación, por ejemplo, en las repúblicas bálticas, cómo se entiende en Francia, cómo se entiende en el Reino Unido, porque hay muchas visiones distintas del fenómeno dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué regulación decides, ¿no? ¿Qué aproximación se decide? Eso sería el primer punto que creo que en estos momentos es insalvable en Bruselas. Después, otra constatación, y es que la tecnología siempre va un paso por delante como mínimo. Entonces, cuando se haya abierto el debate sobre cómo regular las operadoras abiertas, la desinformación será a los circuitos cerrados, WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que va encriptado, así que se llegará tarde una vez más. Y la tercera, que me parece también importante por todo lo que implica, es cómo plantearse este debate sin erosionar aún más la libertad de expresión, porque también ha habido casos en Bruselas en este último año, año y medio precisamente, de iniciativas para controlar informaciones que se publicaban en medios europeos que se podían considerar desinformaciones o tachadas de desinformación, que los propios responsables de los medios han negado que se trate de desinformación, sencillamente de un punto de vista contradictorio o al menos contrario a lo que se pretendía de Bruselas. ¿Qué es desinformación y qué es la capacidad que debe tener todo el mundo de disentir, ¿no? de un punto de vista concreto? Wow. Ahora viene la tesis, doctora. No, vamos a ver. Es que es muy complejo porque estamos viviendo una situación tan fluida, ¿no? Que en realidad las cosas suceden mucho más rápido de lo que somos capaces de asimilarlas, ¿no? El único factor positivo o, digamos, de optimismo, claro, que veo yo, es que con este cóctel de presiones, de falsa información, con este cóctel de crisis económica, efectivamente tenemos el crecimiento de los populismos, pero, digamos, yo estoy convencido, completamente convencido, que gracias a la Unión Europea no hemos pasado de ahí. No sé si pasaremos, pero en otra circunstancia, es decir, hace 50 años, una presión como la crisis financiera que hemos vivido esta última década, sin la existencia de la Unión Europea, nos habría llevado a varias guerras en Europa. O sea, yo estoy completamente convencido de ello. Esa ha sido más o menos la tradición europea en cada 30 años una guerra después de una crisis financiera profunda. Es lo que hubiéramos tenido que pasar y gracias a la existencia de la Unión Europea eso no ha sucedido. Yo creo que eso, de momento, entonces tenemos estos efectos secundarios que son perniciosos, que nos asustan, que nos confrontan a una realidad que todavía va a ser más complicada. Es decir, ahora, si nos parece ahora compleja, todavía lo va a ser más, ¿no? Entonces, yo sí creo que la única apuesta más allá de la regulación, que insisto, es que no veo quién, Dios, no sé, pero que está en todas partes. Pero para los ateos no vale. Sí, aunque Dios existe incluso para los ateos. Pero yo creo que está en la educación. Yo creo que aquí sí que nos ha pillado un punto débil. Yo creo que hemos hecho poco caso a la educación.
O sea, yo no puedo entender que a estas alturas de las facultades salga gente diciendo que la Unión Europea es una confabulación de mercaderes, que España es un Estado franquista, que... Vamos a ver, o sea... sinceramente, yo no me puedo creer que haya gente que salga así de la universidad, o sea, mirando un mundo que no existe, es decir, inventándose el mundo. Entonces, yo creo que es importante que la educación, que sirve para eso, se sirve para adaptar a la población, a la sociedad, a los ciudadanos, al mundo que les toca vivir, ¿no? Yo creo que es muy necesario proteger a la gente de lo que se encuentra en el mundo, igual que a los niños pequeños de mi pueblo, yo soy de un pueblo de Huesca, del Pirineo, de pequeño te enseñan, dices, mira, esto es una ortiga, ¿cómo le des? Y si no, lo aprendes tú enseguida, porque te pega un ortigazo y ya la siguiente vez no tocas, ¿no? Entonces, yo creo que a los jóvenes, a los ciudadanos, hay que enseñarles a distinguir. Mira, o sea, esto que pone aquí debajo de esto es para que pinche no sé qué y para que les des el email, porque entonces es un poco como el sexo, que los niños lo aprenden, o sea, cuando los niños aprenden el sexo por su cuenta en el patio del recreo o en conversaciones así de esto, pues luego se hacen una idea tal vez equivocada, ¿no? Y entonces con esto de la información yo creo que creo que es esencial preparar a los futuros ciudadanos, nosotros ya no tenemos remedio, porque van a vivir un mundo completamente distinto. Es decir, esto que ahora nos preocupa no es nada comparado con lo que va a venir con las 5G, la nueva generación, la Internet de las cosas. O sea, porque, claro, por un lado dices, qué bien, yo voy a poder controlar mi nevera desde aquí ahora mismo. Dices, uy, se me ha olvidado no sé qué, sacar no sé qué, espera, que voy a decir que esto del congelador, no sé qué. O sea, pero es que al mismo tiempo hay alguien, Cambridge Analytica, que si no estamos protegidos puede saber que dice, come hoy no sé cuántos, luego se habrá acabado con el Findus que tiene en la nevera, lo cual quiere decir que mañana le puedo vender otro. O sea, bueno, ¿y quién sabe qué? O sea, cuando todos los coches, todos los calentadores de agua, todo esté controlado por Internet, pues obviamente si la sociedad no está preparada, estamos sentando las bases de un gran hermano que, bueno, ahí ya no sabemos quién pasará. Ahora, esto, por ejemplo, que esta alerta que se ha dado con el tema de Huawei, ¿no?, y la 5G. Dice, bueno, Huawei pertenece o tiene vínculos, no sé, o depende del gobierno chino, que es un gobierno no democrático, y que de repente si entra en la tecnología del 5G, claro, es que no, uno no se puede imaginar que... qué es lo que puede llegar a hacer, ¿no? O sea, entonces, ahí yo sí creo que la educación de la sociedad es esencial, esencial. Porque, insisto, regular, pero ¿quién? Es decir, yo no veo quién. Ahora con lo de Huawei pensaba, bueno, al final nuestra libre elección es voy a decidir quién quiero que me espíe. ¿No? Sí. Si que me lo haga Apple o que lo haga Huawei, pero al final nuestros datos van a ser mercancía igualmente. Yo quería ahondar también en otra de las ideas que planteaba cuando hablaba de Trump, precisamente. Yo tengo la sensación en todo este debate que hay también un abuso de las palabras y un abuso de los conceptos y que casi el mismo debate acaba empañado en aquello que en teoría quiere denunciar desde el punto de vista que si tienes a Trump diciendo que The New York Times es fake news, entonces el mismo concepto de fake news pues ya está totalmente empañado, ¿no? O ya es inútil para el propio debate. Y hay un abuso. ¿Cómo puedes recuperar la credibilidad? ¿Cómo puedes enseñar a discernir si desconfías de aquel que viene a decirte qué es lo que está bien y lo que está mal? Esto ya es un poco más filosófico, pero creo que está también conectado directamente con la política. Sí, así es. Vamos a ver, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, y lo cual por otra parte es quizás muy, muy osado, pero al menos quienes estamos respondiendo a las muy inteligentes e interesantes preguntas de la moderadora, estamos de acuerdo en que la educación es la base de todo. Es decir, el diagnóstico está claro. Aquí hay unos intereses porque hay personas que se han mostrado
muy lejos de la conducta normal, entre comillas, del político. No me pregunten cuál es la conducta normal del político, porque igual respondo de una manera un poco disparatada, pero en cualquier caso, no parece que los políticos hechos a la normalidad se llamen Le Pen, se llamen Salvini, se llamen Trump, en fin, parece que no van en esa línea, ¿verdad? Luego, es evidente que estas personas están sirviendo de unos medios, de unos instrumentos y de unos métodos para dar satisfacción, pues, a su megalomanía, a sus tics estereotipados más bien al margen de conductas democráticas. Es decir, evidentemente, en eso que se llaman democracias, yo no voy a dudar de que Estados Unidos es una democracia, faltaría más, ¿eh? O la vecina nación francesa, o Italia, etc. Sin embargo, sus dirigentes no están, ni mucho menos, en esa galería de políticos que sí que estarían, digamos, dentro de la normalidad democrática. Luego, hay pretensiones extrañas. Este es el diagnóstico. Aquí alguien está generando falsas noticias por intereses que están más próximos a lo personal que a lo colectivo. Incluyo a Putin también, faltaría más. Por tanto, si tenemos claro que el diagnóstico va por ahí, y además sabemos que la única medicina capaz de poder poner punto y final o mitigar al menos los efectos de las fake news se llama información veraz y, sobre todo, formación académica, formación en los chicos. No hace falta ser universitario, ¿eh? También sí lo es. Pero si sabemos que esta es la línea, yo creo, como dice Enrique, que habrá que empezar, desde luego, a generar criterios para que sepan discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Claro, la cuestión es que volvemos otra vez a lo mismo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si sabemos que está muy bien, que se puedan crear plataformas, que Unión Europea ponga planes de acción en marcha, que la Comisión Europea se valga del Servicio Europeo de Acción Exterior para poner a sí mismo 200.000 mecanismos que puedan frenar. Todo eso está bien. Verificadores de datos. En definitiva, hay instrumentos, claro que los hay. Pero volvemos a lo de siempre. Es que yo creo que estamos en el gran problema. Porque al final el ojo del huracán no es otro que quién regula esta situación. Sabemos dónde está el problema, en qué consiste. Sabemos quién crea el problema y por qué lo crean. Sabemos cuáles son las fórmulas para poder evitar eso. Pero ¿quién va a regular todo ello para que tales fórmulas sean efectivas? Yo ya he dado mi opinión. Bueno, ya sé que es muy controvertida, pero no deja de ser mi opinión dicha con absoluta sinceridad, lo cual no es garantía de que esté en posesión ni mucho menos de la verdad, pero no deja de ser mi sincera opinión. Creo que la regulación tiene que venir de manos de las instituciones. La regulación debe de ser no tanto una imposición, pero sí un carácter obligatorio. No es incompatible lo obligatorio, ni mucho menos, con el consenso. Primero, consenso, y después, una vez aceptado, obligación de cumplir la norma. Y sobre todo, a quienes tienen que ir dirigida esa autorregulación. Porque, miren, si yo, periodista, hoy digo algo de alguien de ustedes que no se corresponde con la realidad y que por consiguiente genera un perjuicio personal, político, profesional, me da igual, de cualquier índole, pero un perjuicio, ustedes tienen todo el derecho del mundo para reclamar ante los tribunales el que yo he faltado a la verdad. Y los tribunales actuarán. Después estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo en función de la sentencia, que me guste o no me guste. Pero los tribunales actuarán porque hay leyes que regulan los medios llamados tradicionales. Y se me impondrá una sanción o por lo menos la obligación de rectificar, porque el derecho a la rectificación, desde luego, es un derecho
en posesión de la persona perjudicada. Después diremos, no, es que era una cuestión política, luego no tiene importancia. O era una cuestión personal que sí que perjudica, por lo tanto, a la persona, no en tanto que político, cuanto que persona. Si eso está regulado así, la cuestión es ¿por qué no se regula el ciberespacio? ¿O acaso hay alguna regla, alguna norma, alguna ley o constitución alguna en donde se diga que las plataformas tecnológicas tienen todo el derecho del mundo a faltar a la verdad sin que haya sanción? ¿Sin requerir rectificación? Entiendo que no. No lo hay, pero claro, el problema es que nosotros no podemos hacer una ley que sea de obligado cumplimiento para Putin. O sea, es lo que decía yo antes, es decir, hay una serie de vida, de actividades, de mundo que está en una órbita que los estados no llegan, las instituciones lamentablemente no llegan, es decir, no podemos, no hay cómo. Es igual que pasa con los impuestos, o sea, lo estamos viendo, es que hay una nueva economía, una nueva vida que está surgiendo en una órbita superior y lamentablemente el hecho de que, digamos, bueno, porque antes era una cosa indiscutible, ¿no? Asociándonos dentro de la Unión Europea, entonces conseguimos resolver problemas o abordar problemas que solos es evidente que no podemos. Pero es que ni siquiera, es decir, la Unión Europea, en el mejor de los casos, no sería más que un Estado un poco más grande, pero sigue escapando de esa órbita. Cuando yo llegué, recordando todo este esfuerzo que haces, cuando yo llegué a Bruselas, mi director, entonces, José Antonio Zarzalejos, me encargó un informe para él sobre una regulación que estaba preparando la Comisión Europea, que se llamaba, parece, Roma II o algo así, que tiene que ver con cómo se resuelven los problemas que implican a distintos países. Por ejemplo, yo que soy español, voy por una acera en Bruselas y en una obra de una casa belga me cae un ladrillo que me da la cabeza, pero en realidad el ladrillo lo ha tirado un obrero polaco, ¿no? Entonces, claro, yo he sufrido daños y entonces tengo a quién demando. Ante la justicia belga, ante la justicia polaca, porque claro, la empresa a lo mejor que ha contratado a este señor ni siquiera es polaca ni belga. Entonces, mi director me planteaba, por ejemplo, dice, por ejemplo, digamos que en una crónica tuya tú insultas a Giscard d'Estaing, que entonces era el presidente de la convención para el Tratado Constitucional. Y entonces nosotros publicamos esa noticia en un medio español que solo se ha vendido en España. Pero claro, ¿dónde, si ese nos quiere atacar, qué jurisdicción tiene que utilizar? ¿La jurisdicción francesa porque él es francés? ¿La jurisdicción española porque el medio es español? Es decir, todo eso, ahora a Google, ¿qué más le da? ¿Qué más le da? O sea, en realidad no hay manera de cogerlo. Es decir, porque ¿dónde está? ¿Quién es Google? Es decir, sí, y bueno, pues sencillamente coge y cierra su... O sea, con nosotros, por ejemplo, con la prensa española, que le intentó imponerle a Google unas condiciones para que remunerase ¿qué sucedió? Dijo, pues no cito prensa española y se acabó. Y ya está. Es decir, y Google ni sufre ni padece. Los que estamos sufriendo eso somos los periodistas, los periódicos españoles. Sencillamente tenemos menos difusión en Internet y esto porque un 60% de las visitas venían a través de Google y ellos siguen sin gastarse un duro. Es decir, viven de lo que... Y si insistes, pues te dan un periódico ecuatoriano y se acabó. Le doy la réplica, ¿eh? Lo que pasa es que esto, creo que casi, Sergi, se puede apuntar un nuevo debate sobre soberanía y gobernanza transnacional que va mucho más allá de Google, sí. Creo, ¿no? Pero... ¿no? Brevísimamente, pues efectivamente, si es que lo estás diciendo, Enrique, el hecho de que Google hace y deshace y nadie puede decirle nada absolutamente es por eso, porque no hay regulación. Si hubiera regulación, Google seguro que no actuaría con esta frivolidad con la que a partir de ahora pues dejo de hablar de prensa española, por ejemplo, ¿no? Por seguir tu ejemplo. ¿Quién controla a Putin? Bueno, vamos a ver, Putin, que parece ser gobierna Rusia, Putin todopoderoso y polifacético,
un día te caza un oso gigante, otro día baila con un tiburón. Bueno, lo que no creo es, sin embargo, que sea propietario de grandes plataformas digitales. Él puede mover, lo dije antes, ejércitos de bots, de trolls. Él puede manejar dos grandes medios de comunicación, Russia Today, Sputnik, etcétera, etcétera. Pero yo digo, ¿y las otras plataformas? Cuando, por ejemplo, en WhatsApp se está metiendo todo el veneno posible para generar odio, cuando WhatsApp viene a ser la red social, ojo, la red social que más falsas noticias está generando, la que más. ¿Quién controla eso? ¿Por qué no se controla? Porque se debiera de controlar. Se debiera de controlar. En España, el 57% sigue WhatsApp. Está ahí metido. Pero y resulta que un 60 y tantos% reconoce haber sido engañado por falsas noticias, por bulos que se han tragado. ¿Y la privacidad? Pero pues ahí está el debate. Claro. Es que ese es el debate. Olvidaros. ¿Dónde encontramos el difícil equilibrio entre privacidad y derechos también del consumidor para que no sea manipulado? El equilibrio de la privacidad está en el cero. O sea, la única forma de preservar la privacidad es no tener teléfono móvil y seguramente no tener ordenador o no estar conectado a Internet. Si estás conectado a Internet, olvídate de la privacidad y de ahí para adelante. Es decir, no hay remedio. Y respecto a la regulación, yo insisto, es decir, estaría fenomenal, pero tendría que ser universal. Es decir, que no quedara ni una islita en el Pacífico, porque si... Es que, mira, cuando Internet empezó, a las televisiones les gustaba figurar en Internet con una dirección que terminaba en .tv, ¿no? Pues TV es el indicativo de una isla de Tuvalu, una isla estado del Pacífico, que bueno, es un sitio paradisíaco, pero quién sabe, ni Dios sabe dónde está, eso que Dios lo sabe todo. Pero se ganaban mucho dinero porque las televisiones se domiciliaban ahí, o sea, digamos que ponían ahí domiciliada su página web y entonces adquirían el derecho de poner .tv para que... Pero bueno, entonces, hasta que uno no haya conseguido evitar que Google se domicilie en Tuvalu, y que imagínate tú, para un país de estos que lo que le puede pagar puede comprar 14 veces la isla con lo que gana cada día, pues se instala allí y el Estado, salvo que lo invada por la fuerza, no, los demás Estados pues tendrían que aguantarse, porque es que... Una vez que tú pum, has subido a la red está, insisto, en una órbita, y eso lo saben muy bien los ministros de Hacienda, que no consiguen cobrar los impuestos. O sea, no es que, cobrar los impuestos, yo creo que para muchos estados ya sería suficiente con conseguir cobrar impuestos de forma correspondiente a los ingresos que generan, ya sería suficiente. Es decir, bueno, después ya hablaremos de esto de la regulación del contenido, pero por lo menos... que me paguen los impuestos. Pero ni siquiera, es imposible. Es decir, yo insisto, es decir, que el Estado lo hemos creado como un mecanismo, un fenómeno, un espacio estanco. Y precisamente por el hecho de estar estanco es inglobalizable. Es imposible de globalizar. Y todo lo demás, todo lo que tiene éxito ahora el comercio electrónico, El terrorismo también está ahí en una órbita y ahora se mandan noticias de aquí y de allá, reivindican un atentado de aquí y de allá. Las finanzas internacionales, en general, todo lo que tiene éxito es lo que es globalizable. Pero claro, lo que está globalizable es que se sitúa en un entorno en el que los Estados no llegan. Es una órbita que pasa, pero no llegan. Bueno. Me gustaría abrir este debate al público, pero antes sí que les voy a pedir concisamente dos ideas para acabar allí donde empezamos, y es que ¿cuáles creen ustedes que son los dos principales riesgos en este caso que atañen a las elecciones europeas en los próximos meses? El primero, el contexto en el que nos encontramos, que ya en sí mismo es de una complejidad extraordinaria, y sobre todo por novedoso, desconocido para la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy las circunstancias no pueden ser más favorables
a estar abocados al precipicio, abocados al fracaso, porque se nos va un Estado miembro hasta ahora, todavía, pero importante, como es el Reino Unido. Porque, por otra parte, los populismos cada vez hacen presencia, digamos, con mayor intensidad y con mayor virulencia en el mensaje y en la acción. Y, en tercer lugar, porque las fake news, las falsas noticias, están manipulando a los ciudadanos. Yo soy de la opinión, ustedes también, seguro que sí, de que los ciudadanos tienen que votar libremente. Tienen que votar lo que quieran y no lo que nadie, a través de mensajes y manipulaciones, quieren que voten los ciudadanos. Por tanto, estos son tres elementos que, desde luego, generan desazón y preocupación fundamental ante este proceso electoral. ¿Cómo se combate? Entre todos. Entre todos. Yo puedo venir aquí, y lo hago encantado, mil veces más, para hablar sobre noticias falsas y lo que, desde la perspectiva política, entendemos que se puede hacer y que se está haciendo, pero siempre será insuficiente. Esto es una cuestión no ideológica. Aquí no entran ni derechas, ni izquierdas, ni centro, ni extremos. Esto es una cuestión de democracia sí o democracia no. Y urge, por lo tanto, defender la democracia porque, como dijo antes Enrique, es que la Unión Europea nos ha garantizado en este continente salpicado de guerras desde el minuto uno, nos ha garantizado paz, solidaridad, tolerancia, libertad y un largo etcétera de valores que ustedes bien conocen. Por tanto, yo entiendo que estos son los retos, pero que son retos que entre todos tenemos que asumir y entre todos tendremos que combatir cuando se trata de amenazas ante nuestros propios valores. Ya tiene casi la campaña hecha, así con el discurso final. Enrique. Bueno, pues cómo no estar de acuerdo, ¿verdad? Yo soy un poco más optimista, sinceramente. Creo que vivimos estos tiempos, bueno, son más complejos de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? No hace tanto aquí en España hablaban de qué bien, se ha acabado el bipartidismo. Bienvenidos al caos, porque desde que se ha acabado el bipartidismo, la política española se ha vuelto muy, muy complicada, la catalana también. Y entonces yo creo que estamos a punto de conocer un Parlamento Europeo en el que por fin también se acaba el bipartidismo. Aquellos que estuvieron diciendo que eso era fantástico, que ya era hora, yo creo que... Yo creo que... No recuerdo a quién lo dijo, pero dijo, este tipo de cosas solo lo deberían decirlas, o sea, decir que ahora vendrán las cosas buenas, o solo deberían poder anunciar este tipo de cosas la gente que puede perder algo o de su propio patrimonio si salen mal. Y entonces toda la gente que dijo que qué bien que se acaba el bipartidismo deberían ahora poder sufrir las consecuencias de sus propios deseos. Pero en fin, veremos unas elecciones muy diferentes de las que hemos conocido, es decir, esa placidez del bipartidismo socialdemócratas, democristianos, con los amigos liberales aquí por allá y la decoración de los verdes un poco como jarrón de la sala. Yo creo que eso se ha acabado. Yo creo que ahora hay varias opciones populistas para elegir. O sea que, y obviamente va a haber una proporción elevadísima, nunca conocida, de opciones populistas en este resultado. Y con ese resultado habrá que bregar, o sea, con esos bueyes habrá que arar. Yo no veo otra, yo creo que no tenemos otra opción, es
como es, bueno, tampoco pasa nada. En España tampoco se ha muerto nadie. Bueno, pues hay gobiernos raros, mociones de censura, por aquí, por allá. Pues, tal vez veremos lo mismo en Europa, de que caigan comisiones o que haya una dificultad muy grande para elegir al presidente de la comisión, no lo sé.